¿Cuál es la importancia de los iones para la salud de las personas? El decreto de calidad de agua potable en Costa Rica establece los parámetros máximos y los valores admisibles de cada uno de esos parámetros. Dentro de ellos están los cationes como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, y algunos otros aniones como los nitratos, los sulfatos, etcétera, que son más a nivel de parámetros de indicadores ambientales más que de salud. Pero con respecto a los primeros, al calcio, al sodio, al magnesio y al potasio, recordemos que nuestra sangre tiene un equilibrio hemostático. Ese equilibrio tiene que mantenerse sí o sí. El decreto lo que establece son los parámetros que nos aseguran mantenerlos. En el agua potable, un incremento en la concentración de calcio, por ejemplo, puede poner en riesgo nuestros riñones. Se sabe que en las costas de nuestro país, el agua tiene una dureza muy alta, es decir, tiene un contenido de calcio muy elevado en su forma de sal, que sería carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio se convierte a más de 37.5 grados centígrados, que sería la temperatura de nuestra sangre, se convierte en un sólido fuerte, en donde principalmente se va a afectar la nefrona, que es la que se ubica en nuestros riñones, provocando a largo plazo, por un consumo de varios años, la insuficiencia renal crónica como principal enfermedad crónica de la salud de las personas que habitan y que diariamente consumen el agua en su estado natural. Una recomendación para esa población sería hervir el agua. Al hervir el agua la calentamos y propiciamos que ese precipitado quede en la olla donde se está calentando el agua. Posteriormente, sin dejarla enfriar completamente, es decir, aún tibia, trasladarla a un envase plástico con el ánimo de que las características o condiciones de esa agua sean con una menor dureza, es decir, que las aguas sean blandas, como establece el decreto de calidad de agua potable. Eso nos asegura no afectar la nefrona ni afectar nuestros riñones a largo plazo. Otro parámetro importante es el sodio. Recordemos que un incremento de sodio en el agua también nos va a afectar nuestra salud. Otros parámetros importantes en calidad de agua potable es el pH. El pH tiene que ser de 7 según dicta el decreto en Costa Rica para tener neutralidad y asegurar un buen funcionamiento de nuestro sistema. El agua en Costa Rica tiene tendencia normalmente en algunas zonas a estar elevado, es decir, a tener un pH básico, y en otras, por el contrario, tiende a tener un pH ácido. En aquellas zonas en donde el pH del agua sea ácido, es de principal importancia porque puede afectar nuestra salud debido a que se aumenta la solubilidad de los metales pesados que tengan contacto con el agua desde donde se toma hasta donde se consume. Específicamente, el pH en Grecia, en Alajuela, en San José, ronda alrededor de los 7, de las 7 unidades. Y el decreto establece que tiene que estar entre 7 y 8 como parámetro de neutralidad. Un pH ácido normalmente favorece el crecimiento de algunos microorganismos, entre ellos una bacteria de suma importancia para la salud del ser humano, que es la Helicobacter pylori. Es una bacteria que, si crece de manera desmedida en nuestro sistema gástrico, puede provocar a largo plazo desde úlceras hasta un cáncer gástrico. Entonces, el tratamiento del agua cuando tiene condiciones ácidas para las personas que administran el agua consiste en tratar de neutralizar, es decir, de volver a un pH de 7 en el agua. En algunos casos se utiliza el carbonato de calcio como una de las sustancias que nos permiten generar ese efecto buffer o ese efecto de equilibrio para alcanzar las 7 unidades nuevamente de pH.